La Fiscalía General de la Nación ha entregado otros dos informes a la Jurisdicción Especial de Paz. En uno de ellos registra las rentas criminales que obtuvo la exguerrilla de las FARC en el marco del conflicto y en el otro evidencia la victimización de líderes sociales por parte de agentes del Estado. Según la Fiscalía, la extinta guerrilla de las FARC entre los años 1993 y 2012 tuvo ingresos por más de 3 billones de pesos, producto de la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico. Una de las revelaciones más interesantes de este estudio tiene que ver con el hecho de que el narcotráfico terminó siendo definitivamente una de las fuentes más importantes de financiación de las FARC en medio del conflicto. En el documento del primer informe también se encuentran registrados 548 predios urbanos, más de 5.000 bienes rurales, 2.120 hectáreas de terrenos baldíos y cerca de 2.000 automotores. Además se encuentra evidencias de la existencia de caletas con dinero y 232 bienes en el exterior. A partir de esta información es que la Fiscalía ha venido desarrollando una actividad de extinción de dominio de activos no revelados. Hemos logrado incautar activos con fines de extinción de dominio en este periodo por 2.4 billones de pesos, por 2.4 billones. El otro informe que hizo entrega al ente acusador describe la presunta participación de agentes del Estado en la victimización de líderes sociales y defensores de derechos humanos durante el conflicto, hechos que ocurrieron en 87 municipios de 23 departamentos. Esfuerzos como los de la Fiscalía contribuyen a que el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación pueda seguir avanzando en su tarea, como lo ha venido haciendo, pero situaciones tan graves como las que se están viviendo en esa materia definitivamente entorpecen cualquier aspiración de paz y de consolidación de este proceso que tanto le ha costado al país. Según la Fiscalía, las modalidades de victimización más comunes fueron los homicidios, actos de acoso y hostigamiento, acciones judiciales ilegítimas y actos que afectan la libertad y seguridad personal. Wilmer Burbano, Cable Noticias.